Laudetur Jesús Christus, alabado sea Jesucristo. Buenos días, amigos de Radio Vaticana, Vatican News y bienvenidos a la transmisión en directo de la audiencia general presidida por el Santo Padre este miércoles 25 de septiembre de 2024, vigésimo quinta semana del tiempo ordinario. Estamos conectados con la Plaza de San Pedro. Ya vemos que el Papa Francisco está realizando el habitual recorrido por los diferentes sectores. A bordo del Papa móvil, acompañado de varios niños que están subidos en el carro con él. Le saluda a Sebastián Sansón Ferrari con los demás integrantes de la redacción, junto a la asistencia técnica de Adriano Vitali y la coordinación de Alessandro De Carolis. Un saludo especial a quienes nos siguen a través de Facebook Live, de nuestro sitio web VaticanNews.va y de nuestro canal de YouTube Vatican News S. También saludamos y agradecemos a los medios de comunicación que retransmiten la señal. Esne El Sembrador, Radio y Televisión, EWTN, Radio y Televisión, Setelmont Televisión en España, Radio María en Venezuela, Radio María El Salvador, Radio Marién, Dajabón, República Dominicana y Haití, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio y Televisión Caritas, Universidad Católica en Paraguay. Radio Vicentina de Chile, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio Hogar en Panamá, desde Estados Unidos nos acompañan Catholic Faith Network de Nueva York, Radio Paz de Miami, Radio Ma Misión Católica Savannah, Georgia, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión. Un ambiente festivo, musical, da la bienvenida al Santo Padre en la Plaza de San Pedro en un miércoles que ha iniciado con fuertes precipitaciones en la ciudad de Roma, pero que ahora ha amainado y los fieles de todo el mundo están ya congregados aquí en el Vaticano, felices de encontrarse con el Papa Francisco, quien pronunciará como cada semana su catequesis. Será la séptima catequesis en el ciclo de reflexiones que ha decidido dedicar al Espíritu Santo. Hoy el tema es Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto. El Espíritu Santo, nuestro aliado en la lucha contra el Espíritu del Mal. Así que escucharemos la reflexión que el Santo Padre ha preparado sobre este tema y la lectura bíblica que se ha escogido como marco para la reflexión está extraída del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 1, 2, 13 y 14. En la Plaza de San Pedro hay grupos procedentes de España, un grupo de peregrinos de la Archidiócesis de Zaragoza, del Colegio Sagrado Corazón de Córdoba en España. Colegio Monaita de Granada, Colegio El Romeral de Málaga y la Orquesta Graeme Clark de Barcelona. Ahora el Santo Padre está saludando a los lectores que proclamarán la lectura bíblica en los diferentes idiomas. También hay peregrinos de México, de la parroquia San Maximiliano María Colbe de Guadalajara, un grupo de peregrinos de la diócesis de Teotihuacán, de Panamá, un grupo de peregrinos de la diócesis de Colón, de puerto rico un grupo de peregrinos de monte albernia de chile un grupo de schenstadt y de argentina personal del consulado, del consulado general argentino en roma también hay un grupo de sacerdotes de la diócesis de porto y un grupo de peregrinos de maceió osasco Crisiuma y barra El Papa conversa brevemente con los lectores que proclamarán la lectura bíblica, como les anticipábamos en los diferentes idiomas, antes de acercarse al estrado desde el que preside la audiencia general en la Plaza de San Pedro este miércoles 25 de septiembre de 2024. Estamos a un día de que el Papa Francisco parta hacia Luxemburgo y Bélgica, iniciando su cuadragésimo sexto viaje apostólico internacional. Este ciclo de catequesis sobre el Espíritu Santo comenzó el 29 de mayo pasado y hasta ahora han sido, incluyendo la de hoy, siete las catequesis que el pontífice ha pronunciado sobre el tema, con algunas excepciones, por ejemplo el miércoles pasado fue su catequesis sobre el viaje apostólico que había realizado a Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. La lectora italiana anticipa que el Papa inicia ahora la audiencia general con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Padre del del Espíritu Santo. La paz sea con Como les comentábamos, la lectura bíblica que se proclama en esta primera parte de la Audiencia General está extraída del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 1, 2, 13 y 14. La escucharemos en italiano, como está sucediendo ahora, luego en francés, inglés, alemán, español, portugués, árabe y polaco. permettant que siempre se llegue à la mayor quantité possible de personnes. Ahora escucharemos la lecture en francés. De l'Évangile selon Saint Luc Jésus rempli d'Esprit Saint revint du Jourdain et il était mené par l'Esprit à travers le désert durant 40 jours. Tenté par le diable. Il ne mangea rien en ces jours-là, et quand il fut récoulé, il eut faim. Ayant épuisé toute tentation, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit, et une rumeur se répandit par toute la région à son sujet. Parole du Seigneur. A continuación escucharemos la lectura en inglés. A reading from the Gospel of Luke. Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the wilderness, where for 40 days he was tempted by the devil. When the devil had finished every test, he departed from him until an opportune time. Then Jesus, filled with the power of the Spirit, returned to Galilee. The word of the Lord. Vamos a escuchar también la lectura bíblica en alemán y luego en español. Lesung aus dem Lukas Evangelium. Erfüllt vom Heiligen Geist kehrte Jesus vom Jordan zurück. Er wurde vom Geist in der Wüste umhergeführt 40 Tage lang und er wurde vom Teufel versucht. Nach diesen Versuchungen ließ der Teufel bis zur bestimmten Zeit von ihm ab. Jesus kehrte erfüllt von der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Ahora la lectura es proclamada en español. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, Regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue puesto a prueba por el diablo durante cuarenta días. Una vez agotadas todas las formas de tentación, el diablo se alejó de él hasta el momento oportuno. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu. Palavra del Senhor. Agora este evangelho será proclamado também em português. Leitura do Evangelho de São Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Jesus voltou para Galileia com a força do Espírito. Palavra da Salvação. É o momento de escuchar a leitura... من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا ورجع يسوع من الأردن وهو ممتلئ من الروح القدس فكان يقوده الروح في البرية أربعين يوما وإبليس يجربه فلما أنهى إبليس جميع ما عنده من تجربة انصرف عنه إلى أن يحين الوقت وعاد يسوع إلى الجليل بقوة الروح كلام الرب Por último, la lectura es proclamada en polaco y a continuación el Papa va a pronunciar su catequesis. Pełen Ducha Świętego powrócił Jezus z nad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni i był kuszony przez diabła. Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od niego aż do czasu. Potem powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei. Oto słowo pańskie. La lectura, recordemos, está extraída del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 1, 2, 13 y 14. Escuchamos al Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Inmediatamente después de su bautismo en el Jordán, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Así dice el Evangelio de Mateo. La iniciativa no es de Satanás, sino de Dios. Al ir al desierto, Jesús obedece a una inspiración del Espíritu Santo. No cae en una trampa del enemigo, no, no, no. Una vez superada la prueba, Él, está escrito, regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Jesús en el desierto se libró de Satanás y ahora puede liberar de Satanás. Él se ha liberado y ahora puede liberar. Esto es lo que destacan los evangelistas con los numerosos relatos de liberación de obsesos. Dice Jesús a sus oponentes, si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y Jesús expulsa a los demonios. Hoy asistimos a un extraño fenómeno relacionado con el diablo. A cierto nivel cultural se cree que sencillamente no existe. Sería un símbolo del inconsciente colectivo o de la alienación, en definitiva una metáfora. Pero el mayor truco del diablo es hacer creer que no existe, como escribió alguien. Es astuto. Él nos hace creer que no existe. Y así domina todo. Es astuto. Sin embargo, nuestro mundo tecnológico secularizado está repleto de magos, ocultismo, espiritismo, astrólogos, vendedores de amuletos. Y hechizos, y por desgracia de verdaderas sectas satánicas. Expulsado de la puerta, el diablo ha vuelto a entrar, podría decirse, por la ventana. Expulsado de la fe, vuelve a entrar con la superstición. Y si tú eres supersticioso, inconscientemente estás dialogando con el diablo, y con el diablo no se dialoga. La prueba más fuerte de la existencia de Satanás no se encuentra en los pecadores ni en los obsesos, sino en los santos. ¿Y cómo, Padre? Sí, es cierto que el diablo está presente y activo en ciertas formas extremas e inhumanas de mal y maldad que vemos a nuestro alrededor. Por esta vía, sin embargo, es prácticamente imposible llegar en casos particulares a la certeza de que se trata efectivamente de él, ya que no podemos saber con precisión dónde termina su acción y dónde comienza nuestra propia maldad. Por eso la Iglesia es muy prudente y estricta en el ejercicio del exorcismo, a diferencia de lo que ocurre, por desgracia, en ciertas películas. Es en la vida de los santos, justamente allí donde el demonio se ve obligado a salir a la luz, a ponerse contra la luz. Unos más, otros menos. Todos los santos, todos los grandes creyentes dan testimonio de su lucha contra esta oscura realidad y no se puede suponer honestamente que todos ellos fueran unos ilusos o meras víctimas de los prejuicios de su época. La batalla contra el demonio, contra el espíritu del mal, se gana como la ganó Jesús en el desierto, a golpes de la palabra de Dios. Ven que Jesús no dialoga con el demonio, nunca dialogó con el demonio, o lo expulsa o lo condena pero nunca dialoga. Y en el desierto responde no con su palabra, no palabra, sino con la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, nunca se dialoga con el diablo. Cuando viene esa tentación, sería lindo esto, esto, aquello otro, detente. Levanta tu corazón al Señor, reza al Señor, expulsa, como Jesús nos enseñó a expulsar al demonio. San Pedro sugiere también otro medio, que Jesús no necesitaba, pero nosotros sí, la vigilancia. Sean sobrios, vigilen, su enemigo, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y San Pablo, por su parte, amonesta, no den ocasión al diablo. Después de que Cristo en la cruz derrotara para siempre el poder del príncipe de este mundo, el diablo, decía un padre de la iglesia, está atado como un perro a una cadena. No puede morder a nadie, salvo a los que desafiando el peligro se acercan a él. Puede ladrar puede apremiar pero no puede morder salvo quien lo desee si tú eres un tonto y le preguntas al diablo cómo estás te arruina con el diablo distancia con el diablo no se dialoga se lo expulsa Distancia. Y todos nosotros, todos, tenemos experiencia de cómo el diablo se acerca con alguna tentación. Tentación en contra de los diez mandamientos. Cuando nosotros sentimos esto, detengámonos distancia. No acercarse al perro atado a una cadena. La tecnología moderna, por ejemplo, por ejemplo, la tecnología moderna, además de muchos recursos positivos que hay que apreciar, también ofrece innumerables medios para dar oportunidad al diablo. Y muchas veces muchos caen en su trampa. Pensemos en la pornografía en Internet, detrás de la cual hay un mercado muy floreciente. Lo sabemos todos. Es el diablo que trabaja allí. Y se trata de un fenómeno fuertemente extendido del que los cristianos deben de todas formas precaverse y rechazar energéticamente. Con cualquier teléfono se puede acceder a esta brutalidad, a este lenguaje del demonio, la pornografía en Internet. La concientización de la acción del diablo en la historia no debe desanimarnos. El pensamiento final debe ser también aquí de confianza y seguridad. Solo con el Señor. Cristo ha vencido al diablo y nos ha dado el Espíritu Santo para hacer nuestra su victoria. La misma acción del enemigo puede volverse a nuestro favor si con la ayuda de Dios la ponemos al servicio de nuestra purificación. Pidamos pues al Espíritu Santo con las palabras del himno Veni Creator, aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé nuestro guía para que evitemos todo mal. Estén atentos, que el, es que el diablo es astuto, pero nosotros, cristianos con la gracia de Dios, somos más astutos que Él. Gracias. Hemos escuchado la catequesis del Papa Francisco, la séptima en este ciclo de reflexiones sobre el Espíritu Santo. Y en esta segunda parte de la audiencia general, los diferentes lectores... Resumen la catequesis que el Papa acaba de pronunciar y luego el Santo Padre saluda en italiano a los diferentes grupos procedentes de diversos países. En primera instancia se lee la síntesis de la catequesis en francés y la lectora recuerda que al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, luego el Papa impartirá la bendición apostólica que extiende de manera especial a los niños, a los enfermos, a los ancianos y a cuantos sufren, y bendice también los objetos de devoción que los peregrinos han traído a la Plaza de San Pedro. Voici le résumé de la catéchèse que vient d'exposer sa sainteté le pape François. Chers frères et sœurs, aujourd'hui on entend souvent que le démon n'existe pas. qu'il serait un symbole de l'inconscience collective ou une métaphore. Mais la plus grande ruse du diable, Francisco se ha centrado en esta catequesis en una reflexión sobre el Espíritu Santo como de nuestro aliado en la lucha contra el espíritu del mal y en uno de sus pasajes advierte sobre un extraño fenómeno relacionado con el diablo al que asistimos en la sociedad actual, porque a cierto nivel cultural, como él explicaba, se cree que sencillamente no existe, que sería un símbolo del inconsciente colectivo o de la alienación en definitiva o una metáfora. Pero justamente el Santo Padre alertaba sobre la existencia del demonio y también ofrecía algunos ejemplos como las distintas herramientas de la tecnología moderna, algunas de las cuales son negativas. Ahora el Santo Padre saluda en italiano a los peregrinos francófonos. Saludo cordialmente a los peregrinos francófonos, especialmente a los de Suiza con la banda de la policía del ballet y a los grupos procedentes de Francia y de Canadá. Cristo ha vencido al demonio y nos ha concedido el Espíritu Santo para que hagamos nuestra su victoria. Encomiendo a sus oraciones el viaje que emprenderé mañana a Luxemburgo y Bélgica, para que sea la ocasión de un nuevo impulso de fe en esos países. Que Dios los bendiga. Y ahora la lectora traduce el saludo del Santo Padre a los fieles. En s'adressant aux francophones, le Saint Père vient de dire: Je salue cordialement les pèlerins de langue française. En particulier ceux venus de Suisse avec le groupe musical de la police du Valais et les groupes venus de France et du Canada. Chers amis, le Christ a vaincu le diable et nous a donné l'Esprit Saint pour que nous fassions nôtre sa victoire. Je confie à votre prière mon voyage au Luxembourg et en Belgique que j'entreprendrai demain afin qu'il soit l'occasion d'un nouvel élan de foi dans ces pays. Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrim En segunda instancia, la lectora anglofona lee el resumen de la catequesis que el Papa Francisco ha dirigido este miércoles, 25 de septiembre. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart His apostolic blessing, which He extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, His blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience Dear brothers and sisters, in our catechesis on the Holy Spirit, we now turn to the gospel account of Jesus' temptations in the desert, which speaks to us of the reality of Satan, the tempter, but also the Lord's sovereign power to set us free from his snares. The greatest proof of the existence of the devil is not to be found in the evidence of evil in our world, but in the lives and witness of the saints. By their efforts to grow in virtue and holiness, the saints testify to the sinister reality of the spirit of evil. And the need to struggle against temptations to sin. The victory of the risen Lord over the power of evil and sin gives us sure hope that by trusting in His Word and strengthened by the grace of the Holy Spirit, we can overcome every temptation, experience purification in our hearts, and grow in union with Christ. Tras la síntesis de la catequesis en inglés, el Papa saluda a los fieles. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua inglesa, especialmente a los grupos procedentes de Inglaterra, Australia, India, Malasia, Filipinas, Taiwán, Canadá y Estados Unidos. Dirijo un saludo especial a los nuevos estudiantes del venerable Colegio Inglés, rezando también por su preparación al sacerdocio sobre todos ustedes y sus familias invoco la alegría y la paz de nuestro señor Jesucristo que Dios los bendiga la lectora traduce entonces el saludo que el papa ha dirigido a los fieles anglófonos Australia, India, Malaysia, the Philippines, Canada and the United States my special greeting goes to the new students of the Venerable English College Together with my prayers for their preparation for the priesthood. Upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. Heiliger Vater, Die Gläubigen deutscher Sprache. Jetzt die ist pronunciando die Synthese der Katechesis des Santo Padre. Sie versichern sie zugleich ihres Gebets in allen Anliegen ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vater Unser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, der Heilige Geist ist unser Verbündeter im Kampf gegen den bösen Geist, den Teufel. Dessen Existenz wird heute oft geleugnet, aber gerade das ist die größte List des Teufels uns glauben zu machen, dass es ihn nichts gibt. Jesus überwindet den Versuche in der Wüste, indem er ihm mit den machtvollen Worten der heiligen Schrift entgegentritt. Durch seinen Tod am Kreuz hat er dann das Böse endgültig besiegt und uns den Heiligen Geist gesandt. Um uns teilhaben zu lassen an seinem Sieg. Seien wir wachsam und geben wir dem Teufel in unserem Leben keinen Raum. Und bitten wir den Heiligen Geist um seinen Schutz und Beistand. Die Macht des Bösen banne weit, schenk deinen Frieden alle Zeit, erhalte uns auf rechter Bahn. Das Unheil uns nicht schaden kann. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Queridos hermanos y hermanas de lengua alemana, de lengua alemana la próxima fiesta de los Arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel nos recuerda que en la lucha contra el maligno, No estamos solos. Invocamos especialmente al Arcángel Miguel, Patrono de Alemania, para que sea nuestro Guardián contra la Maldad y las Asechanzas del Demonio. Liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache, das bevorstehende Fest der Erzengel Michael, Raphael und Gabriel erinnert uns daran, dass wir im Kampf gegen den bösen Feind nicht allein sind. Y luego del alemán será el momento de escuchar el resumen de la catequesis y los saludos del Santo Padre pronunciados por él mismo en nuestro idioma. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto con ocasión de su audiencia general número 500 y lo acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, Su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre el Espíritu Santo, que es nuestro aliado en la lucha contra contra el espíritu del mal. El Evangelio nos muestra cómo Jesús, con el poder del Espíritu de Dios, venció las insidias del enemigo y además liberó a muchas personas que estaban oprimidas por él. También los santos tuvieron que luchar contra las asechanzas del demonio. Y gracias a la fuerza del Espíritu Santo, <coughs> pudieron dar testimonio fiel de Cristo y del Evangelio. Hermanos y hermanas, estemos atentos. Sabemos que el demonio existe, pero su acción no debe desanimarnos, pues Cristo lo venció y nos dio el Espíritu Santo para que participemos de su victoria. Para no caer en los engaños del diablo, es necesario vigilar. Examinar, discernir cada día. Para ello los invito a rezar con frecuencia el himno Veni Creator Spiritus que dice de nosotros: Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé nuestro director y nuestro guía, para que evitemos todo mal. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Mañana mañana partiré hacia Luxemburgo y Bélgica. Les pido que recen por mí por los frutos de este viaje al corazón de Europa occidental. Jesús, que Jesús los bendiga. La Virgen, Madre de la Esperanza, los cuide. Muchas gracias. El Santo Padre ha sintetizado el mismo, su catequesis de hoy, miércoles 25 de septiembre de 2024, sobre el Espíritu Santo como nuestro aliado en la lucha contra el espíritu del mal. Y ha recordado su viaje apostólico a Luxemburgo y Bélgica, que comienza mañana, jueves 26, y termina el domingo 29 de septiembre un viaje que como es habitual podrán seguir a través de las distintas radiocrónicas en español que realizaremos en Radio Vaticana Vatican News de nuestro sitio web VaticanNews.va y de nuestras redes sociales. Ahora siguiendo con la audiencia general A leitora brasileña está resumindo em português a catequesis do Santo Padre. E luego o Papa saludará em italiano a los fieles br lusófonos. Sua ação, porém, é desmascarada não só nos casos de possessão e obsessão, mas também em toda a sua ação contra a vida e a fidelidade dos santos. Todavia, o testemunho dado por eles supera e revela os planos diabólicos. Imitando a Jesus que no deserto venceu o maligno, golpeando -o com a força da palavra, também nós podemos vencê-lo. Para isto, devemos vigiar e não dar espaço ao demônio. E não faltam as tentações no atual mundo tecnológico, sendo fácil cair em certas armadilhas, como a pornografia, contra a qual se deve estar atento e vigilante. Apesar de toda a insídia do mal, coragem. Dios siempre vence toda trama satánica con la potencia del Verbo Divino y del Espíritu. Ahora el Santo Padre saluda en italiano a los fieles de lengua portuguesa. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua portuguesa. No se dejen desanimar nunca por las tentaciones, más bien contájense siempre de la alegría del Evangelio que vence todo mal. Deseo que vuestra peregrinación a Roma sea un momento especial de encuentro con el Señor. Que Dios los bendiga. Y ahora la lectora traduce el saludo que el Santo Padre acaba de pronunciar. Después el Santo Padre va a escuchar. Y todos nosotros los saludos en árabe, polaco y por último el Papa dirigirá su saludo a los fieles y peregrinos italianos. Retomando algunos pasajes de la catequesis del Papa Francisco sobre el Espíritu Santo, nuestro aliado en la lucha contra el espíritu del mal, resaltamos que la prueba más fuerte de la existencia de Satanás, decía el Papa, no se encuentra en los pecadores ni en los obsesos, sino en los santos. Es cierto que el diablo está presente y activo en ciertas formas extremas e inhumanas de mal y maldad que vemos a nuestro alrededor. Por esta vía, sin embargo, es prácticamente imposible llegar en casos particulares a la certeza de que se trata efectivamente de él, ya que no podemos saber con precisión dónde termina su acción y dónde comienza nuestra propia maldad. Por eso, proseguía el Papa Francisco, la Iglesia es muy prudente y estricta, en el ejercicio del exorcismo, a diferencia de lo que ocurre por desgracia en ciertas películas. Es en la vida de los santos donde el demonio se ve obligado a salir a la luz, a ponerse contra la luz. Unos más, otros menos, todos los santos y grandes creyentes dan testimonio de su lucha contra esta oscura realidad y no se puede suponer honestamente que todos aquellos fueran unos ilusos o meras víctimas de los prejuicios de su época. En otro momento de su reflexión, el Papa señalaba que la tecnología moderna, por ejemplo, además de muchos recursos positivos que hay que apreciar, también ofrece innumerables medios para dar oportunidad al diablo y muchos caen en su trampa. Y nos animaba a pensar, por ejemplo, en la pornografía en Internet, detrás de la cual hay un mercado muy floreciente. Francisco decía que se trata de un fenómeno fuertemente extendido del que los cristianos deben de todas formas precaverse y rechazar enérgicamente. وبالسهر والحذر من الوقوع في الشر. واخيرا ان علمنا ان الشيطان موجود وهو يعمل هذا يجب ان لا يهبط عزيمتنا لان السيد المسيح قد هزمه واعطانا روحه القدوس لكي نتغلب عليه وعلى تجاربه نحن ايضا. والان تحيه البابا باللغه الايطاليه لابناء الشرق الناطقين اللغه العربيه. Salute. Saludo a los fieles de lengua árabe. Oremos diariamente al Espíritu Santo para que aleje de nosotros el pecado y nos dé la paz y la tranquilidad en nuestras vidas. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Y ahora la lectora traduce el saludo que el Papa acaba de dirigir a los fieles de lengua árabe. Por último, escucharemos la síntesis de la catequesis en polaco y luego el Papa dirigirá un saludo a los fieles polacos. Ojcze Święty, z okazji 500 audiencji środowej tego pontyfikatu pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Po Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Teraz usłyszymy streszczenie katechezy Ojca Świętego. Jezus po kuszeniu na pustyni uwolnił się od szatana i teraz może uwalniać od niego. Dzisiaj natomiast jesteśmy świadkami negowania istnienia demona. Nasz technologiczny i sekularyzowany świat roi się od magów, okultyzmu, sprzedawców zaklęci i amuletów. Wypędzony przez wiarę diabeł ponownie wkracza z przesądami. Najmocniejszym dowodem na istnienie szatana nie są grzesznicy, ale święci, bo to w ich życiu jest zmuszony do ujawnienia się, by stanąć przeciw światłu. Walkę ze złym duchem wygrywa się słowem Bożym i czujnością. W rękach Chrystusa jesteśmy bezpieczni. On dał nam Ducha Świętego, abyśmy Jego zwycięstwo uczynili naszym własnym. Saludo cordialmente a los polacos ante la tragedia de la guerra en Ucrania y las inundaciones que han devastado vuestra patria. No se dejen vencer por el egoísmo y la indiferencia, sino que con la ayuda de Dios apoyen solidariamente a los que sufren y a los necesitados que a menudo no ven ninguna esperanza. Los bendigo de corazón. La lectora polaca traduce ahora el saludo del Santo Padre antes de que el Papa dirija su saludo a los fieles italianos. Nie dajcie się zwyciężyć egoizmowi i obojętności, tylko z Bożą pomocą solidarnie wspierajcie cierpiących i potrzebujących, którzy często nie widzą nadziei. Serca Wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà in occasione della Sua Audienza Generale numero 500 e pregano per tutte le intenzioni del Suo Universale. Oggi il Santo Padre llega alle 500 Audienze Generali e è lo che hanno risaltato già due dei lettori in los diferentes idiomas. Il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica. Che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Sono dolorato dalle notizie. Estoy dolorito per le notizie che llegan arrivano dal Líbano, dove in los ultimi giorni distinti. El Santo Padre se está refiriendo a la escalación en el Líbano, está diciendo que es inaceptable. Expreso mi cercanía al pueblo libanés que ya ha, ha sufrido demasiado en el pasado reciente. Y recemos por todos, por todos los pueblos que sufren a causa de la guerra. No olvidemos a la martirizada Ucrania, a Myanmar, a Palestina, a Israel, a Sudán, a todos los pueblos martirizados. Recemos por la paz. Dirijo una, una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. Saludo en particular a los sacerdotes de Milán, a la parroquia de San Pietro Imparete y a las de Montasoli y Monteferrante, a la asociación Cuore e Rianimazione de Turín y a la asociación Il Camino di Bonaria. Invoco para cada uno la continua protección de Dios y de la Virgen Santa para un fecundo servicio a la Iglesia y a la sociedad. Y me complace dar la bienvenida a los confirmandos de la diócesis de Forlí Bertinoro, acompañados por el obispo Monseñor Livio Corazza. Queridos jóvenes, con la fuerza del Espíritu Santo, sean valientes testigos del Evangelio entre sus coetáneos y no se cansen de ser protagonistas de paz y fraternidad en los ambientes en los que viven. Por último, mi pensamiento se dirige a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. Sean siempre fieles al ideal evangélico y realícenlo en sus actividades cotidianas, encomendándose cada día a la gracia del Señor. Y por favor, no olviden que con el diablo no se dialoga, solo se lo expulsa. A todos mi bendición. Dominus perviscum. Et cum spiritu tuo. Signum et dominii benedictum. Et toto nostro in nomine domini. Pii fecit cielum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus. Et filius, et spiritus santos. Amén. El Santo Padre ha impartido la bendición apostólica a todos los presentes en la audiencia general en la Plaza de San Pedro este miércoles 25 de septiembre de 2024 en la que ha reflexionado sobre el Espíritu Santo como nuestro aliado en la lucha contra el espíritu del mal. Gracias por habernos acompañado, gracias a las emisoras que han retransmitido nuestra señal y para profundizar en los distintos llamamientos que ha dirigido el Papa podrán entrar a nuestro sitio en internet vaticanews.va Laudetur Jesús Christus, alabado sea Jesucristo.